Antes de comenzar este video, queremos enviarle un saludo a Peña Jico y también a Alejandro Mena. Si ustedes quieren que los saludemos en un próximo video, déjenlo acá abajo en los comentarios. Muy bien, ahora sí entonces, comencemos. ¡Hola! ¡Calamardo! ¡Va, esponja! Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí con un nuevo video para el canal. Y como ya es costumbre, el señor Carlito nos acompaña el día de hoy, la señora Manuela y el señor Juan Esteban. Para el día de hoy he traído a todos estos muchachones. Solamente los cité y no les dije que íbamos a grabar. Solo les dije, lleguen a mi casa que vamos a grabar algo. Así que el reto es sorpresa, porque sé que si les hubiera dicho, ellos me hubieran hecho trampa. ¿Y cómo saben ellos que yo no hice trampa? Pues porque yo soy un hombre totalmente honesto. Bueno, muchachos, el reto de hoy es fácil, muy fácil. Consiste en lo siguiente: mi querida esposa Tatiana, que está atrás de cámara, con el celular nos lo va a pasar a cada uno de nosotros y nos va a ir mostrando una serie de imágenes. Esas imágenes son lugares famosos de Colombia. Sean lugares o edificios famosos de Colombia. Tenemos que decir cómo se llama ese edificio o ese lugar. Y tenemos que decir en qué ciudad queda. Si dice uno y no dice el otro, pierde. Tiene que decir los dos. Vamos a ir de nivel suave hasta nivel más difícil. Y por supuesto, vamos a tener un castigo para el perdedor. Vamos a tener un solo perdedor. Y el castigo entonces va a ser el siguiente. Pero si yo ni quiero salir de Medellín. ¡Se lleva! Yo no salía de esa manera. No, no, va, porque acá... ninguno ha salido a muchas partes. O no sé si Carlos. No, o sea que sí, no hemos salido. Acá digo que no tenemos salido a muchas partes. Entonces digamos que por lo que hayamos visto, lo que sepamos, así que digamos todos estamos en igualdad de condiciones. El castigo entonces va a ser muy simple. Vamos a partir un pedacito de jabón. Le vamos a echar la salsa de preferencia de cada uno. Y lo vamos a masticar, bien masticadito, para ver que nos lava esa boca bien chévere. ¡Ojo, muchachos! ¡Ojo! No nos lo vamos a tragar, aquí no queremos llevar a nadie al hospital, a la policlínica, ni a intestinal, ni esófago, no. Solamente masticarlo y luego lo escupen. ¿Listo, muchachos? Fácil el reto. Sin más, entonces, comencemos. Manu, empezamos. Yo le voy a mostrar unas imágenes y me va a decir el cómo se llama y a qué y en qué lugar está. Listo. Empezamos. Ay, no sé. No. No. No sé, creo que queda en Medellín, pero no sé el nombre. 3. 2. No, no. El edificio Coltejer en Medellín. Edificio Coltejer en Medellín. Muy bien. Fácil. Edificio Coltejer en la ciudad de Medalla. Muy bien. Ah, edificio Coltejer, Medellín. Muy bien. Listo, segunda imagen. El edificio de Bancolombia en Medellín. No, la Torre Colpatria en Bogotá. Ay, no. Uy, no, eso no es de aquí, Colombia, oiga. ¿Por qué dicen que no? Listo, 3, 2, 1. La Torre Colpatria en Bogotá. La verdad no tengo ni la menor idea, pero digo que queda en la ciudad de Bogotá. Sí, casi, es la Torre Colpatria en Bogotá. ¡No! Ese edificio es... Eso no es de Bucaramanga. Es la Torre Colpatria en Bogotá. Tercera imagen. Ah, eso es el cosa de Medellín,
El edificio de Bancolombia en Medellín. Sí, súper bien. Es el edificio Bancolombia que queda aquí en Medellín. Muy bien. El edificio Bancolombia queda en Industriales en Medellín. Muy bien. Bancolombia, Medellín. En Medellín, muy bien. Listo. Cuarta imagen. Creo que queda en Bogotá, pero... ¿Cuál patria? No. ¡Ah! Dios mío bendito. Son edificios donde están para ir a vivir por allá, ¿no? No sabes. No, ni idea. Es el Hotel Torre de Cali. No sabes. El Hotel Torre de Cali. Sí, es el edificio. No, ese no puede ser el edificio inteligente. No, es el Hotel Torre de Cali. Siguiente. Pues eso es una iglesia, pero no sé dónde queda. Creo que queda en el oriente. No, es el Santuario de las Lajas en Nariño. Eso. Ese es el Museo del Castillo. Es el Santuario de las Lajas en Nariño. No, mija, bailas. El Santuario de las Lajas creo que queda en... Y Piales. En Nariño, sí. Ah, ese es el castillo. No. No, o sea, el Santuario de las Lajas en Nariño. Siguiente imagen. Es verdad que en Colombia. Parce, no sé. Queda en Bogotá y se llama Parque Jaime Duque. No, no sabe, el Parque Jaime Duque en Bogotá. Creo que ese es como el Parque Jaime Duque en Bogotá. Muy bien. No, la verdad ni idea. No, se rinde. Sí. Parque Jaime Duque en Bogotá. Siguiente imagen. El pueblito Paisa en Medellín. Sí. Es el pueblito Paisa. Muy bien. ¿Dónde queda? En Medellín, Carlos. Si es paisa, ¿dónde queda? El pueblito paisa en Medellín. Muy bien. En el pueblito paisa. ¿En dónde? En Medellín. Muy bien. Siguiente imagen. No sé, creo que los de Grecia con Medellín, ¿o qué? ¿El qué? El hotel que es como Grecia con Medellín. Y ya he leído en Boyacá. Ah, no. Villa de Leyva en Boyacá. Eso, ¿cómo se llama ese pueblo? Eso, ay, se me olvidó, pero allá no fue donde grabaron Pasión de Gavilanes. Pero no me acuerdo cómo es. Tres. No, dos. No. Uno. No, se me olvidó. Villa de Leyva en Boyacá. ¿Cuál es que es ese? Tres. Dos. Uno. Tiempo. Villa de Leyva en Boyacá. Ah, Cartagena. Cartagena de Indias. No, mija. No. Cartagena de Indias. ¿Qué rayos es eso? Cartagena de Indias. ¡No! ¿Pero qué es eso? Eso es... No, ni idea. Cartagena de Indias. Y última imagen. Ese es el desierto de la Tatacoa. Sí, súper bien. El de Colombia, oiga. El desierto de la Tatacoa. Uy, el desierto de la Tatacoa en Neiva. Muy bien. El desierto de la Tatacoa, ¿no? ¿En dónde? Santander. En Neiva. Ah, en Neiva. Pues muchachos, entonces ya hemos concluido la ronda, por favor. Señor Juan Esteban, que está atrás de las cámaras, denos el veredicto. Bueno, hay un claro perdedor. Ya me miro a mí, plazo animal. Pero hay un empate del ganador. Manuela hizo 6 puntos. Yeah. ¿Y eso que viene en España? Yeah. Carlos hizo 2. Y lo peculiar es que no sabía dónde era el pueblito Paisa. No, ya di mi explicación. Cristian hizo 6 puntos. Ay. Y Juan Esteban hizo 3. Hay un empate
para definir el ganador. No, oh, eso es lo de menos. ¡Carlita! Me siento tan mal, yo la acompaño, pues. Ya di mi explicación. Hace no problema. Manuela 6 de Domni. Máquina. O sea, ¿cómo supo todas esas? Máquina. Se puso a decir. A ver, decime cuáles son porque eso es un error como la otra vez. Decime cuáles son las que ella respondió. A ver. Bueno, muchachos, entonces vamos a colocarle a Carlitos un rico y delicioso jabón. Ya lo hemos partido por acá y nos vamos a colocar de Masterchef. Vamos a partírselo así en pedacitos, en trozos bien finos, bien delgaditos, bien chéveres. Si quieren la receta, se las dejo en la descripción. Ah, Carlos, se la vamos a servir como si fuera un postre de gente adinerada. Quitarle ese pelillo. O si quiere el pelillo, Carlos me dice. Listo. Y con la salsa de preferencia de Carlos, la vamos a echar para que sufra. Un poquito de salsa de maíz. Una cucota. Pero como a Carlos no le gusta. Listo. Ay. Eso como se ve rico, paz. Pero espéreme un momentico que me hace falta el toque secreto. El toque gourmet. Le quiero el aplauso primero, para después decirle cómo está. Ay, no. Y el toque gourmet. ¡No sé, hermosa! Parce, yo siempre soy el que soy. Pero tenemos a Carlos para perder. Ese chiste. Muy bien, muchachos, el asunto se colocó bastante gourmet. Por acá al señor Carlos le tenemos su rico y delicioso jabón. Si alguien lo ve y diría que esto es un postre, nadie se imaginaría que esto es jabón. Así que, por favor, Carlitos, degusta y díganos, por favor, denos a qué le sabe. Para empezar, la salsa de maíz no es de mi preferida. Echando el negro. Si me la voy a coger con el cilantro. Es el. No me pegó. No, claro. Esa manzana es asquerosa. No, me da el jabón. Ay, casco. Pero no se la terminó de masticar todo. Me quedó chida la boca. Sí. Tengo una lentaza. Ahora a limpiar la cocina, el queso se alaba. Parce, le huele mera cuca a Carlos Tarso. Venga, mira, yo le soluciono eso. Dele. Muy bien, muchachos, y con esto vamos a concluir este video. Señor Carlitos, la verdad le quedó oliendo exquisito la boca. Esperamos que se hayan divertido, esperamos que se hayan reído bastante tanto como nosotros. Por favor, suscríbanse a este canal. Les vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, también nuestra página de Instagram. Así es, nomás, muchachos, entonces les despedimos, señor Carlitos, señora Manuela y señor Juan Esteban. Bye. Adiós.